No sé ustedes, pero para mí esto es como un sueño. ¿Un sueño? Una pesadilla, querrás decir. Lo que sea, pero con tantas cosas que han pasado ya, ya no puedo tener en orden mis ideas. Tranquilízate. Nada cambia si te pones así. Déjala en paz, en este momento es mejor darnos apoyo con hermanas y desahogarnos. Es cierto, pero ya ninguno de nuestros padres está, así que creo que es mejor tocar otros temas. Y según tú, ¿qué es más importante que apoyarnos? Pues, sabes, ninguno de nuestros padres está ahora, así que... Que ya tenemos que ir pensando qué hacer con las cosas de nuestros padres. ¿Qué? Ni siquiera han terminado de cerrar bien la tumba de nuestra madre. ¡Ya te quieres repartir las cosas! No, no. A ver, cálmate primero. Yo no estoy diciendo eso, solo... Igualmente no van a resucitar. ¿Qué te pasa? Respeta a la muerta, ya que en vida no hiciste nada. No, yo a mis padres siempre les he respetado. La que no nacía eras tú. ¡Eres una mierda! Ay, no, pues ahora sí la dolida, pero bien que llegaba bien borracha a la casa, ¿no? ¡Cállate! Tranquilícense, dejen de pelear. Además, Montserrat, tienes que admitir que Carmela tiene razón en lo que dice. A ver, no seamos injustas en lo que decimos. ¿Desde cuándo acá Carmela tiene la razón? Sí, pero todos estuvimos enteradas de las malas noches que Montserrat le hacía pasar a mamá. Ay, claro. Y nos olvidamos las malas noches que le hacías pasar tú. Las escapadas que te dabas. Las borracheras que te dabas. ¿O no nos acordamos de eso? Pero Montserrat... Ay, mira, Montserrat simplemente hizo lo que nosotras hicimos, pero a su debido tiempo. Ya va a hablar la santa, ¿no? Pero bien que llegaba oliendo a hierba quemada. Mira, yo no soy ninguna santa, ¿sí? Pero no soy nadie para juzgar lo que hizo Montserrat. Tú, Ana, a ver, yo no necesito que me defiendas, ¿sí? A ti mamá te dio mucho más de lo que a mí me dio. Es suficiente. ¿Cómo así? ¿Desde cuando tú eres la que mandas? Tú no mandas ni en tu casa. Te metas conmigo. Yo me meto cuando quiera. Además, mamá nos dio las mismas oportunidades a todas. Y si no las aprovechaste, no es nuestra culpa. ¿Mismas oportunidades? Pero si tú literalmente eres policía. Ella está estudiando ingeniería. Y ella ya terminó la licenciatura. ¿Y yo? Yo no tengo nada. A ti, mi mamá te dio lo que más querías. Un buen puesto de trabajo. ¿Y qué hiciste? ¡Te embarazaste antes de terminar el último año de colegio! ¿Ya se te olvidó? Que mamá tuvo que vender su puesto de trabajo del mercado para que tú puedas trabajar. Que tuvo que, con esa plata, pagarle al señor y que te incluyen a nómina. Y después, comprar el cartón de bachiller. Porque es que a ti no se te daba el estudio. Ya está bien, ¿no? Ya está bien con humillarme. Mamá hizo lo que pudo por cada una de nosotras. Y si mejor vamos al cuarto que era de mamá en la casa y vemos sus cosas. ¿Cómo que tenía?
Amanda, tú sabes muy bien qué pasó con esas joyas. Ay, no. Ahora me estás diciendo a mí, ladrona. ¿Ya se te olvidó? Que mamá te dio para pagar la clínica de tu supuesto novio, que por cierto fue el que te dejó botada. ¿De dónde crees que salió todo ese dinero? Si con la poca pensión que ella cogía, podía nomás pagar las cosas de aquí de la casa. Pero, a ver, a mí me dijeron que ella había hecho un préstamo. Ese préstamo era para mí. ¿Cómo así? ¿Y ahora de qué estás hablando? Pues el año pasado me detectaron que tenía cáncer y gracias al préstamo que hizo mamá pude iniciar las quimioterapias. Pero, ¿cómo ya? ¿Eso ya se solucionó? ¿Por qué no nos habías dicho nada? ¿Pero ya estás bien? Sí. Bueno, yo no puedo decir nada. Ella a mí me ayudó a pagar las primeras letras para mi casa, donde vivo ahora con mi hijo. Yo no me puedo quejar. Después de darte a ti para que pagues la casa, con lo poco que sobró me dio para el posgrado que yo tanto anhelaba. Claro, sí. Por ese posgrado es que no me pudiste ayudar cuando ella cayó en la clínica y fui la única que la fue a buscar. Pero yo tuve a mamá en mi casa y ninguna de ustedes quiso ayudarme cuando se rompió la pierna. Todas la tuvimos por unas semanas, pero ella nunca se adaptaba. Siempre se quería regresar aquí. Es cierto. Ella nos tuvo 9 meses y después nos soportó todo lo que hacíamos. Miren lo que encontré. El abrigo de mamá. El que siempre utilizaba en las tardes frías. Está casi nuevo. Y eso que tanto que se lo ponía, ¿no? ¿Qué escondes ahí, Montserrat? No, nada. ¿Qué tienes ahí? Nada. Déjame. ¡Ay, pero ya andas de ladrona! ¿Qué es eso? Es la camisa que le regalé a mamá la Navidad pasada. Es que nunca la usó. Decía que le daba dolor de ojos. Pero sí, había dicho que era el mejor regalo que yo le había dado. Si ese es el mejor, ¿cuál es el peor? ¿La camisa de abuelitos? Uy, para mí que lo ocupó como trapeada para el baño. Desgraciada. Miren lo que encontré. ¿Las botas de mamá? Sí. Las que usaba en la finca del tío Manuel. Sí. Están muy viejas, no puedo creer. Dios. ¿Se acuerdan cuando nos castigó? Dios. Nos hizo limpiar. Toda la finca del tío. Pero más que castigo fue premio, porque nos llovió y salimos a jugar con ella. Uno de los tantos castigos, pero siempre terminaba consintiéndonos. ¿De qué se ríen? Mira lo que encontramos. Las fotos de mamá. Las que usaron la finca del tío Manuel. Sí. Y nos acordamos esa vez que nos castigó y nos hizo limpiar todo el terreno del tío. Y nos perseguía y nos decía que nos iba a hacer lavar toda la ropa. Qué buen
buenos tiempos, ¿no? Sí. Demasiado buenos. ¿Se acuerdan de esta Navidad? Que a mamá no le dejaron trabajar en su puesto del mercado y para la noche no teníamos nada que comer. Sí, me acuerdo cuando llegó con un pollo vivo que nadie quería matar. Fue una de sus primeras Navidades con Francisquito, tu hijo. Ay, sí, aquí se ve tan tierno. Sí. Por eso yo quiero recordarla por las cosas buenas que hizo y no por las que no pudo hacer. Si hablamos de otros temas más adelante que no sean tan relevantes en este momento y primero hacemos que el dolor esté superado. Yo creo que este es el mejor momento para darnos apoyo como hermanos.